Hoy viajamos a Empedrado, provincia de Corrientes, para pescar grandes surubíes y conocemos detalles de la fiesta de pesca variada. Llegó el invierno y el calor te lo da Revista El Pato con las mejores aventuras. Pescamos surubíes en Empedrado, variada en Santa Fe, pejerreyes en Mar del Plata, Junín y Chasicó. Además, caza de faisanes y perdices, kayak fishing, arquería, pesca en los Roques, revista El Pato de Julio, una revista bien nuestra. Amigo del Pato Televisión, estamos en Empedrado, provincia de Corrientes. Bueno, una jornada muy fresca, ¿eh? Desapacible. Sí, sí, muy fría, mucho viento sur, frío, pero bueno, son condiciones que tiene que tener el río para que estén los surubíes. Exacto. Vamos a procurar surubíes. Vamos a tratar en lo posible de pescar surubíes. Es lo que, bueno, en esta temporada fresca se concentran los surubíes por ahí en la zona de pozo, en las zonas más profundas. Y bueno, vamos a tratar en lo posible, con los servicios de Empedrado Fishing, de nuestro amigo Fabián Alegre, de lograr alguna captura, ¿sí? Vamos a ver si el río nos acompaña, vamos a ver si los peces nos acompañan en esta jornada de muchísimo frío. Está arrancando la temporada. Exacto. Hay que decir esto, es así, para aquellos pescadores que estén planificando un viaje acá al norte. Bueno, está arrancando la temporada de grandes surubíes, todos esperan los fríos, las primeras heladas. Y bueno, vamos a ver si le podemos mostrar las imágenes, que pretendemos, ¿no? Totalmente. De buenos surubíes acá de Empedrado, que son un poco el símbolo de Empedrado. Exacto, la modalidad va a ser el trolling, con señuelos cucú. Después ya arriba de la embarcación le vamos a estar explicando un poco cómo se arman los aparejos, los líderes que podemos llegar a utilizar en esta zona. No es una zona de tantas piedras como por ahí pasa con Itaibaté, con Yajapé, con Paso de la Patria. Entonces por ahí no hay tanto peligro de que los multifilamentos rocen contra una piedra y se puedan cortar. Pero igualmente vamos a estar comentando. Pero hay palos. Hay muchos palos, y vamos a estar comentando cuáles son las prevenciones que tiene que tener usted cada vez que va a salir al río en estos lugares para buscar los surubíes, especialmente con señuelos de profundidad, que son los que van pegando en el fondo y que por ahí muchas veces rozan las piedras, los palos, como decía Hugo, y pueden llegar a provocar el corte de multifilamento, ¿no? Esto está por arrancar, no se muevan de la pantalla porque seguramente las imágenes de buenas capturas va a estar bien. Totalmente. Bueno, agradecemos a la gente de Empedrado, como siempre, a José Chemes, el intendente de aquí de Empedrado, Fabián Alegre, a la gente del Hotel de Turismo, un hotel antiquísimo que tiene Empedrado y que, bueno, con una vista, con un balcón al Paraná, como realmente tenemos acá y lo podemos disfrutar cada vez que venimos, ¿sí? Realmente, para pasarlo muy bien, no deje de pasar la oportunidad de llegarse hasta acá, hasta Empedrado, disfrutar de este hotel, como decía Ariel, un hotel realmente con todos los servicios, ¿no? Inclusive en verano, bueno, acá está la pileta, ahora no lo podemos ocupar, pero en verano para venir con la familia, realmente espectacular. Totalmente. Y bueno, ojalá tengamos suerte en el río y podamos mostrarle algunas imágenes de la pesca de surubíes que se dan acá en Empedrado a esta altura del año cuando el frío se hace sentir. Vamos a ponernos camperas y nos subimos a la embarcación. Síganos, vamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. Bueno, Huguito, ¿ya están las lanchas? Están llegando las lanchas, así que nos va a tocar subir a la embarcación y empezar los intentos. Vamos a ver, acá cerquita nomás estaban los surubíes, así que no mucha navegación, que viene bien porque con el frío que hace. Una navegación cortita está bárbaro. Bueno, ya estamos por ir a pescar en minutitos nada más. Afortunadamente tenemos indumentaria Forest, que es la que nos cuida, nos protege en cada una de estas salidas. Ya sabes, Forest, como siempre, te acompaña en los mejores momentos de pesca. Y ahora con el frío, también te cuida. Buen día, Charlie. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, querido? Tranquilo. Bien, gracias a Dios. Estamos. Bueno, vamos a ver si la suerte nos acompaña. Vamos a ver.
¿Cómo nos va hoy en el día? Dale. Vamos a ver. Hoy el día, Seguí disfrutando de más aventuras en nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. Arielu. Bueno, gente, mucho frío lo que decíamos en la mañana. Tenemos un pique. Vamos a ver, decía Chani, tenemos que sacarlo de la zona de los palos. Upa. Estamos trabajando con... Upa. Jorge para la costa. Toda la potencia, Decíamos, veníamos a buscar estos toros del Paraná. Acá en Empedrado. Una costa que tiene muchos palos, muchas barrancas. Bueno, ahí están los señores. Vamos a ver si lo podemos mostrar. La batalla recién empieza la batalla, Me parece que va. Va a dar por un rato, está cayendo agua abajo. Estoy pescando con un Red Citrix de Okuma, una caña TSC, también de Okuma. Equipito lindo, multifilamento del 023 y señor Okuma. Zona de palos, barrancas. Pues ni bien tuvimos el pique, dice el guía, siéntense, ya vamos a tratar de correrlo. De la zona de palos. Bueno, está lejos todavía, Esto es la pesca del surubí. El trolling. Como siempre decimos nosotros, por ahí una modalidad discutida, polémica, pero bueno. Pero da los grandes pescados. Da los grandes pescados. Después está en el pescador, obviamente, devolver a las grandes presas. No tiene sentido matar a los grandes surubíes. Y bueno, nosotros estamos tratando de mostrarle algunos de los ejemplares que tiene Empedrado. Tratamos en lo posible de que se levante el pescado para evitar la zona de palo, que es lo que por ahí, en estos lugares, puede provocar el corte de multia. Mucho viento, frío. Casi nada de frío, Por suerte tenemos la indumentaria Forest, la que nos protege siempre, que nos cuida cuando las bajas temperaturas llegan a nuestro litoral. Estamos con toda la indumentaria. Bueno, eso es lo lindo que tiene la pesca de estas bestias. Bueno, cómo se comporta todo el equipo. Bien, muy bien. Estoy acariciando nada más el multi, no lo estoy apretando. Vuelta con toda la potencia, ya lo teníamos casi colgado. Bueno, Empedrado. Mirá qué lindo surubicito, mirá qué hermoso. ¡Adentro! Sí, señor. Muy bueno, ahí está. Arielu, excelente, tremendo. Excelente. Veníamos a buscar esto. Bueno, acá está, Primer pique de la mañana. Mirá qué lindo cachorro. Miren qué cachorro. Mirá qué hermoso. Qué hermoso ejemplar de Empedrado, provincia de Corrientes. Belleza, belleza que nos regala nuestro río Paraná. Este bendito río Paraná que, como siempre decimos, hay que cuidarlo, protegerlo. Miren lo que son estas bestias. Tenemos que cuidar este recurso. Miren lo que es. Precioso, precioso surubí. Bocón, hermoso, hermoso pintado de Empedrado. Le vamos a hacer una fotito y lo vamos a regresar al agua, porque ahí es donde tienen que estar estos bichos que son fabulosos. Ahí está, miren lo que es, hermoso ejemplar de Empedrado. Vamos al agua, pasito. Eso, está con toda la potencia. Qué lindo, agarralo ahí. No, no, lo tenemos que dejar nomás que solo se recupere. Qué hermosa bestia, che. Espectacular. Estamos cansaditos porque dio una linda pelea. Y acá está, Hermoso ejemplar de Empedrado.
para que lo vengan a disfrutar los pescadores. El agua no está tan fría, Chani, ¿eh? Está calentito. O está más frío afuera que hace afuera. Impresionante. Miren lo que es. Hermosa bestia de nuestro Paraná. Damos la boquita. Ahí está. Hermoso bicho. Ahí está. Excelente, viejo. Excelente. Chani, ¿eh? Insistimos, segunda pasada ahí contra la costa. Decíamos, es un lugar que tiene mucho palerío, mucha tosca. Bueno, viene pegando el señuelo abajo. Y algo que le quiero aclarar, porque me lo decía Hugo. Yo estaba pescando con un multifilamento un poquito grueso, porque lo estaba utilizando para pescar con carnada. Y bueno, cambié, le puse uno más fino. Y ahí sí empezó a tocar el señuelo el fondo. Y ahí tuvimos la captura, ¿eh? Algo para recomendar. Después, más tranquilo, ya le vamos a estar explicando un poquito los señuelos que estamos utilizando, ¿eh? El multifilamento. Y bueno, los líderes que tenemos que emplear para esta pesca, ¿eh? Excelente, Empedrado. Primera captura de la mañana. Ojalá se repitan otras más, ¿eh? Y usted ojalá también repita esta acción de devolver estos peces, porque tienen que ser los grandes reproductores que tiene nuestro Paraná y tienen que estar ahí en el agua, ¿eh? Vamos, seguimos pescando. Esto es El Pato Televisión. Pura adrenalina desde Empedrado, provincia de Corrientes. Vamos. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Te presentamos toda la línea de ropa de caza Suri para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Corre a tu kiosco a pedir revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante. Bueno, estamos con Javier de la Mónica, organizador de este concurso que se viene en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, un concurso esperado por muchísima gente, ¿eh? El concurso de semivariada que se viene ahora para el mes de agosto. Javi, bueno, felicitarte porque, bueno, estás trabajando a full para generar un evento que Santa Fe tiene todas las condiciones para que esto se lleve adelante sin ningún tipo de inconvenientes. Tenemos los ambientes naturales, tenemos, bueno, gastronomía, hotelería, todo. Contar un poquito de qué se trata esta nueva edición, esta es la primera de semivariada que se viene aquí en la capital de Santa Fe. Toda una apuesta, encendimos los motores, pero sí, tomamos, decimos, la aposta de algo que estaba latente, la pesca deportiva en Santa Fe capital. ¿Por qué semivariada? Bueno, porque también al momento de la fiscalización y por el tipo de especies que se dan en nuestra región, creemos que es lo más pertinente, lo mejor. Los amigos de Montevera, que también son parte de la organización para el tema de fiscalización, rescatar lo que significa Santa Fe como plaza pesquera. Digo, en su momento se fue la variada, al momento fue Surubí santafesino. Digo, tantos eventos que han generado o han plantado una semilla, por eso digo, es tomar la posta, es continuar, es redoblar el esfuerzo, este desafío de decir, y bueno, ¿y con qué se largan? Y apostamos a buenos premios. ¿Cierran los números? No importa. O sea, la apuesta es que, decimos, nosotros estamos confiados en que ponemos lo mejor de nosotros, logramos este eco, digo, de parte del pescador, de las peñas, decir, muchachos, los vamos a acompañar, así que por eso hay casco para los primeros premios, y está un tracker también como para con motor, para un sorteo general, para todos los participantes. Estamos en la ciudad, largamos la lancha, 5 minutos estamos en la zona de pesca. Totalmente. Estamos disfrutando de este paisaje, uno lo ve en las imágenes. Digo, tener el casco urbano y ahí a 3 minutos, a 5 minutos son los humedales, nuestro Santa Fe, nuestro río Paraná, nuestra región. Buenísimo. Y por eso es contagiarnos de esto, es saber transmitirlo, es, bueno, invitarlos a todos, sinceramente, de que sean parte de esta nueva edición de la pesca en Santa Fe, que nos acompañen,
que todos disfrutemos con alegría, con los colores que estamos acostumbrando de las barras pesqueras para que nos vistamos de fiesta nuevamente. Ser agradecido, digo, de medios como ustedes, Ariel, porque llegan a cada rincón de nuestra región litoral, llegan a cada rincón del país, están comprometidos realmente, y en serio lo digo, esto es nobleza obliga, comprometidos con la pesca deportiva desde hace tantos años, y es para nosotros un gran acompañamiento que estén hoy presentes en la conferencia, que para nosotros era un poco de nerviosismo, pero hoy ya, bueno, ya está superado. Y seguramente también vamos a estar presentes en lo que va a ser el concurso de pesca, ¿eh? Porque somos santafesinos, tenemos ambientes que son espectaculares, como decíamos, y bueno, tu invitación para que la gente de todo el país que está viendo el programa se sume a esta iniciativa, ¿eh? 3, 4 y 5 de agosto aquí en Santa Fe. Nosotros decimos esto, tenemos el calendario, empezamos ya a marcar el segundo semestre, señores, agosto, primer fin de semana de agosto, Santa Fe los espera, Santa Fe pesca. La pesca semivariada es una realidad. Nosotros continuamos en el Pato Televisión. Amigos, hemos decidido un espacio, hemos parado acá en horas del mediodía para almorzar, un almuerzo medio rápido, y quería presentarle en este momento los equipos que estamos utilizando, ¿eh? Estamos utilizando riles de perfil bajo, otro de perfil redondo, cargados con multifilamentos, todo por supuesto. Estos riles de bajo perfil son de mucha capacidad, son riles que tienen una capacidad importante, cerca de los 200 metros, 250 metros de multifilamento 0.23, así que quería presentarles estos equipos para que ustedes cada vez que visiten estos pagos tengan la certeza de que van a estar bien acompañados del equipo que es adecuado para la modalidad de trolling. Estos son los equipos que ustedes tienen que traer, ¿ves? Equipos de bajo, riles de bajo perfil, cargados con multifilamento 0.20, 0.21, 0.23, depende del gusto de cada uno. No se olviden que el multifilamento a menor diámetro hace profundizar más los artificiales de paleta de profundidad, y una caña de 25 libras, 7 pies de largo, 2 metros 10, 12.25 libras, con esto alcanza y sobra, una caña que tenga buena acción de punta y por supuesto riles con buena capacidad. Me quería detener en este momento para presentarle estos equipos porque creo que es lo necesario para que usted que va a visitar estos lugares venga con los elementos adecuados. No se olvide que en los elementos siempre está la posibilidad de ejecutar una buena pesca o por supuesto tener el fracaso de la pesca. Por eso queríamos dejarle la posibilidad de que ustedes puedan contemplar estos equipos, los que son adecuados para la modalidad de trolling. Si usted viene a pescar a Empedrado, si se va a ir a Paso de la Patria, se va a ir a Itaití o a Itaibaté, bueno, depende del lugar que usted elija, siempre el equipo de trolling tiene que ser de esta característica. Riles con capacidades para 250, 270, inclusive hasta 300 metros, multifilamentos muy finitos que van a hacer descender estos artificiales como lo que estamos utilizando nosotros de Cucú, que agradecemos infinitamente a la gente de Cucú que nos provee de estos maravillosos artificiales que llegan a la profundidad que nosotros queremos que lleguen para tentar a los surubíes, ¿eh? Así que esto me quería detener para presentarle estos equipos y saber que ustedes lo pueden llegar a necesitar cada vez que visiten el norte de la provincia de Corrientes. Suri, nuevos productos de camping para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades. Suri, desde 1991, junto a vos. Se viene una nueva edición de la pesca variada de río. Este 21 de julio, La Paz se prepara para recibir amigos pescadores de todo el país. Más de 300 mil pesos en premios por clasificación hasta el décimo puesto y por sorteo. Más info, Secretaría de Turismo La Paz, 03437-423601. Informes @lapazentrerios.tour.ar.
Corre a tu kiosco a pedir Revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante. Continuamos pescando surubíes en Empedrado, provincia de Corrientes. Bueno, opa, una pasada que le hizo Chani recién acá, una pasada media loca. Abriendo no casi. Ahí está, Pasamos y sentíamos un olor intenso a pescado. Y bueno, bien cerquita de la costa, Bien cerca de la costa. Vamos a ver si podemos levantar a este. Pero sí, mucha... Recién largamos uno. Hace 5 minutos, sí, tal cual. Y bueno, la actividad que tiene Empedrado, Este no es tan pesado, pero bueno, vamos a ver, si lo podemos levantar a este. Lo que decíamos hoy, ¿no? Muchas veces el secreto está en algunos milímetros del multifilamento. Por ahí, colocar un multi un poco más fino suele dar resultados, ¿no? Porque en el diámetro del multifilamento es donde logramos que el señuelo baje, toque el fondo. Y muchas veces la diferencia se hace en eso, ¿no? Vamos a ver si podemos levantar a este. Hay que sacarlo de la zona de palos. Muchas veces cuando nos gana la costa, bueno, hay mucha cantidad de palos y ahí es donde están estos surubíes esperando la comida. Y muchas veces llegan hasta los palos y después se hace imposible poder sacarlo, ¿no? Fíjense, Fíjense cómo lleva. Riles rotativos, de perfil redondo, multifilamento 0.24, 0.25. Fíjense, No sé si es tan chiquito este. Lleva. Vamos a ver si lo podemos levantar. Estos peces, sean del tamaño que sea, siempre brindan una lucha fabulosa, por eso es que tenemos que respetarlo, ¿no? Hay un detalle que los pescadores tienen que tener en cuenta: tratar de nunca perder contacto con el pez, en ningún momento de la pelea aflojarle, porque es ahí donde generalmente la pateja del señuelo suele desclavarse, ¿no? Hay que tratar de mantener siempre el contacto con el pez, ¿no? Fíjense la caña como está siempre tensa. No tocar el multifilamento, porque en un pez importante, en una corrida, puede provocar el corte. Estos son mensajes que tratamos de dejarle a los pescadores para que, bueno. Lindo bicho. Vamos a ver. Lo que decimos siempre, el cuidado pertinente, ¿no? No apurar nada de la pelea. El bicho tiene que cansarse. Eso, loco, Diego. No sé si es tan chiquito, Huito. ¡Eso! ¡Por Dios! ¡Qué pescado, loco! ¡Qué pelea, loco! ¡Qué pescado, loco! Muy bueno, Huito. Estos son los regalos que nos da el Paraná, ¿eh? Los regalos que tenemos cada vez que visitamos Empedrado. ¡No! ¡Bien, che! ¡Tremendo pescado! ¡Mirá qué pescado! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es ese pescado! ¡Mirá! ¡No! ¡Monstruoso, loco! ¡Monstruoso! ¡Qué pescado, eh! Lo tenemos acá como si fuera nuestro bebé, ¿eh? Ahí lo va a tirar Chani. Nos dejó líquido, destrozado. Vamos, Chani. Ahí está buscando para abajo otra vez. Fíjense la cola de este monstruo, ¡Eso! Bueno. ¡Qué pesca y qué pescado, amigo!
realmente vale la pena venirse hasta acá, hacer algunos kilómetros, llegarse hasta Empedrado, en la provincia de Corrientes, con los servicios de Provincia de Río, está acompañando Chani Guía. Realmente una pelea, no sé, debe haber sido yo, le perdí la noción del tiempo, pero 20 minutos, 25 minutos, para poder izar este monstruo acá. Así que, al palo, feliz de la vida, gracias para nada por regalarnos estos momentos que son realmente inolvidables. Seguimos pescando el segundo de la mañana y apenas dos horitas de pesca. Cansado al palo. Seguimos pescando. ¿Vale? Nos despedimos de la Perla del Paraná con la felicidad de haber pescado y devuelto a estos grandes tesoros del río. Gracias por acompañarnos. Y nos encontramos dentro de 7 días con más aventuras y naturaleza en El Pato Televisión.